process for your question. A kind of Spanglish. Спасибо большое за ваш вопрос. В отряде в центре подготовки космонавтов я нахожусь с 2007 года, если вы говорите конкретно обо мне. Si su pregunta va directamente a él, entonces la respuesta es la siguiente, que él está en el equipo de cosmonautas rusos a partir de 2007. Подготовка к полету каждого конкретного космонавта может занимать разные промежутки времени. Que la preparación de cada uno de los astronautas puede tomar diferentes lapsos de tiempo. Это может занимать от 5 лет до 13 и более. De 5 años o incluso hasta 13 años. Я бы хотел, чтобы вы правильно понимали, это не только технические вопросы подготовки. Yo quisiera que me entienda correctamente, no solamente estamos hablando de los aspectos técnicos. Так как полеты сейчас в космос международные, то это и огромные, много вопросов международного сотрудничества. Como todos los vuelos que se realizan ahora son internacionales, entonces también hay muchos aspectos y puntos que discutir de la cooperación internacional. Например, после гибели, трагической гибели Колумбии. Por ejemplo, después del trágico incidente de Colombia. Астронавты НАСА начали готовиться к полетам на Союзах. Los astronautas de NASA empezaron su preparación en Союз. En las naves Союз. Я имею в виду не конкретно сразу после случая, но так, в большой перспективе. No digo que exactamente después, inmediatamente después, sino en una perspectiva a largo plazo. И в связи с этим те космонавты, которые не имели опыта полета, вынуждены были очень долго ждать своей очереди. Por lo que los astronautas que no tenían la experiencia en los vuelos tenían que esperar su turno por largo tiempo. Мне очень сильно повезло, потому что я полетел в космос через 6,5 лет от начала своей подготовки. Yo tuve muchísima suerte, porque yo volé al espacio después de 6 años y medio de mi preparación, de inicio de mi preparación. И крайняя часть вашего вопроса о том, как мы готовимся к проведению научных экспериментов. Y otra parte de su pregunta en cuanto a cómo nos preparamos para los experimentos científicos. Так как экипажи пока еще недостаточно большие, чтобы иметь узкоспециализированных специалистов. Como la tripulación hasta el momento no es tan grande para tener los especialistas muy especializados en las áreas estrechas del conocimiento. Все члены экипажа проходят подготовку в большей или меньшей степени по большинству экспериментов, которые будут проводиться на борту. Todos los astronautas están realizando la preparación en todo tipo de experimentos que se llevan a bordo. Спасибо. Gracias. У меня есть специальность как военный летчик. Su especialidad no es científico, su especialidad es el piloto militar. И именно в процессе моей подготовки в центре подготовки мы тесно сотрудничали с постановщиками экспериментов. Pero durante su preparación en el centro de preparación de vuelos, esto fue cuando colaboraron de una manera muy estrecha con las personas que le estaban preparando para realización de todos estos experimentos a bordo. Тема моих исследований – это исследования в области теории относительности, гравитация, космология, исследования Солнечной системы. Su especialidad está dirigida a los estudios de la si sus estudios se centran principalmente en los estudios de gravedad, de la teoría de la relatividad y astrofísica. En este caso, un estudiante mexicano que quiera perfilarse para la cosmonáutica, ¿qué oportunidades tiene apoyándose en Rusia para alcanzar esta meta? Спасибо большое за вопрос, очень хороший вопрос. Muy buena pregunta, muchísimas gracias por esta pregunta. Всю эту неделю мы общались с
специалистами космической отрасли Мексики. Toda esta semana estábamos trabajando con haciendo teniendo diferentes discusiones con las personas que trabajan en este campo de espacio espacial aquí en México. И для меня особенно было приятно узнать, что директор мексиканского космического агентства является дублером мексиканского космонавта. Y para mí fue un gran placer saber y conocer el siguiente hecho, que el director de la Agencia Espacial Mexicana fue el doble de aquel cosmonauta mexicano que voló al espacio. И на данный момент идет подготовка межправительственного соглашения о сотрудничестве. En este momento se está realizando una firma de un acuerdo a nivel bilateral con el gobierno ruso. Между Россией и Мексикой, да? De colaboración en el espacio, en los aspectos técnicos y científicos entre Rusia y México. И в рамках этого договора о сотрудничестве я очень надеюсь, что мексиканское космическое агентство будет иметь и в том числе такую преследовать цель, как пилотируемые полеты. Y yo confío que en el marco de este acuerdo la Agencia Espacial Mexicana también va a poner esta meta de colaboración en el ámbito de los vuelos piloteados. Это наиболее, наверное, правильный подход с точки зрения общества и мексиканского государства. Yo creo que es el enfoque más correcto de parte del gobierno mexicano. Но есть другой вариант. Pero existe otra forma de hacerlo. Заработать немного денег и стать космическим туристом. Ganar un poco de dinero y volverse un turista cósmico. И я надеюсь, что в ближайшем будущем это космическая часть жизни станет реальностью, я в этом уверен. Yo estoy seguro, tengo mi plena seguridad en que esta parte de la vida pronto se volverá realidad. И еще через несколько лет, после того, как она начнется, эта жизнь станет не такой дорогой, как в самом начале. Y pronto la vida, esos viajes van a ser no tan caros como lo son ahora. Но я бы хотел видеть вас лично профессиональным мексиканским астронавтом. No, pero yo personalmente tengo muchas ganas y quisiera mucho verte a ti como un astronauta mexicano. ¿Cuál es el perfil que se busca para entrar como a este nivel o para entrar como a trabajar? Спасибо большое за вопрос. Sí, muchas gracias por la pregunta. Как правило, во всех странах сейчас идет тенденция к общенациональному отбору. Ahora en todos los países existe la tendencia de una selección nacional. То есть человеку необходимо быть гражданином своей страны. Para empezar, la persona debe ser ciudadana de este país. Либо гражданином Европы, да, если мы говорим о Европейском космическом агентстве. No, si estamos hablando de la Agencia Espacial Europea, entonces debe pertenecer a la Comunidad Europea. Соответствовать определенным критериям, как общее образование, здоровье. Debe satisfacer diferentes criterios como salud o su educación. После чего идет несколькоэтапный отбор кандидатов. Y después pasan diferentes etapas de la selección. Который входит как медицинский отбор, профессиональный, психологический отбор. En los aspectos médico, psicológico, profesional. Развитие человека как личности, его кругозор, его профессиональный кругозор, его деятельность до этого момента, когда он написал заявление о своем желании. El desarrollo personal de la persona, sus intenciones, su forma de ver la vida, la apertura de su horizonte, su filosofía, todo esto se toma en cuenta a partir de este momento que la persona escribe la solicitud expresando su deseo de ser cosmonauta. После того, как отбираются несколько кандидатов, они готовятся. Я что-то быстрее сразу прошу. После того, как отбираются несколько кандидатов, они проходят подготовку в качестве кандидатов в космонавты в течение примерно 2 лет. Después de esto se selecciona un grupo de candidatos que se entrena durante 2 años aproximadamente. В рамках этой подготовки они изучают общие космические дисциплины, проходят различные тесты. И после результатов своей подготовки сдают государственный экзамен.
Ellos realizan diferentes la preparación según las diferentes materias cósmicas y al final de esta preparación ellos presentan un examen estatal. После чего им присваивается звание, они получают диплом профессии космонавт-испытатель или космонавт-исследователь. Después de esto ellos reciben un diploma, un título que define su estatus. Y este estatus es cosmonauta de experimentación o cosmonauta investigador. Muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta al que se dedica a la parte astrofísica. Actualmente yo estoy cursando la carrera de física y por lo que tengo entendido hay como dos maneras para relacionarte con la industria aeroespacial. En el caso de usted, que es el caso de la gravitación y la cosmología, y por otro lado el área de materiales. Su interés como físico y su pasión como físico, ¿cómo le hizo llegar a esa área de la decidirse de la cosmología? Porque son dos partes de la física sumamente interesantes. Por un lado, en la parte de materiales, entrar por la parte cuántica, o por el otro lado, entrar con la teoría general de la relatividad. ¿Qué fue lo que le decidió usted meterse en la parte de la cosmología y la gravitación? Большое спасибо. Большое спасибо за интересный вопрос. Muchas gracias por una pregunta tan interesante. Меня всегда интересовало в развитии Вселенной. Почему, как, куда, зачем? Siempre me ha interesado el desarrollo del universo. ¿Por qué, cómo, hacia dónde? Основа нашего знания о Вселенной состоит в использовании ряда закономерностей. La base de nuestro conocimiento es sobre el universo es el uso de ciertas leyes del universo. Нужно использовать знания, накопленные практически во всех областях физики. Tenemos que utilizar los conocimientos que están conglomerados o están que se usan, que se lograron en diferentes áreas de física. Это физика элементарных частиц. Es la física de partículas elementales. Это ядерная физика. Физика нуклеар. Это безусловно квантовая физика, которую вы сказали. Физика квантика, que mencionó. А кроме этого требуется знание в теории относительности. Además, se necesitan conocimientos de la teoría de la relatividad. Нужно понимать астрофизику. Hay que entender astrofísica. И я могу перечислять еще много других дисциплин. Y yo puedo mencionar muchas otras materias. Потому что важность этого вопроса требует понимания, как развиваются процессы во многих областях физики. Porque el entendimiento de esto nos va a llevar a comprender cómo se van desarrollando las cosas en diferentes áreas de física. В университете я получал специальность как физик-теоретик в области квантовой теории поля. Mi especialidad en la universidad es el físico teórico en la especialidad del campo cuántico. Но это было уже достаточно давно в моем случае. Pero en mi caso esto fue hace muchísimos años. За это время жизнь помогла мне познакомиться со многими другими интересными дисциплинами в науке. En este tiempo yo tuve la oportunidad de conocer otras diferentes direcciones en la ciencia, en física. Потому что чем более серьезный вопрос ты перед собой ставишь, entre más seria es la pregunta que tú te planteas, тем больше знания от тебя требуется. Se requieren más conocimientos. И тем с большим количеством умных людей ты должен работать. И con más cantidad de personas muy inteligentes debes colaborar. Поэтому в один прекрасный момент я ожидаю вас в числе моих коллабораторов. Entonces pronto yo espero a usted entre mis colaboradores. Спасибо большое. Muchas gracias. Muchas gracias. Les comento nada más que acompañando a los colegas rusos Vysurkin Alexander Alexandrovich y Yaleshchav, espero haberlo dicho más o menos bien, Yaravievich Turishev, los acompañan el doctor Ramiro Iglesias, en el orden en el que están en la mesa, el doctor Carlos Alicrup y el doctor Saúl Santillán. El doctor Santillán, de la extrema izquierda de ustedes, es especialista en satélites de exploración espacial.
el doctor Carlos Salicrup, es especialista en medicina aeroespacial, lo mismo que el doctor Ramiro Iglesias, también es especialista en este tema. Entonces, para que también las preguntas pues las puedan dirigir, y también los colegas que están, el resto de los colegas que están en la mesa, puedan también participar y responderles a ustedes. ¿Qué tanto se utiliza el formato de DICOM HL7 para la aplicación de telemedicina? ¿Y es muy actualmente está demandando o hay otro formato que están trabajando? En cuestiones de telemedicina, como te digo, para nosotros es una herramienta. El doctor Iglesias trabaja un poco más cercano a este asunto. Para nosotros es una interfase en la cual podemos transmitir, pero nosotros ya no nos metemos mucho en la parte de ingeniería, en la parte de qué tipo de canal usan y todo este tipo de cuestiones. Sí, claro, nosotros se ocupa a la Estación Espacial y de regreso tienen su propio sistema operativo. Nosotros queríamos subir un experimento, no nos lo permitieron porque no permiten que otro software se conecte al software de la Estación Espacial por la parte de virus y todo eso. De hecho, la cápsula Dragón se le permitió acoplarse, tenía la tecnología para acoplarse, pero mejor usaron el brazo robótico para acoplarla y no permitieron que la parte software se comunicara. Cortaron esa parte por el riesgo que hay de meterse a los sistemas de NASA. Entonces es una estación pacífica, pero acaba siendo una estación militar. Entonces, así es. No sé si el doctor Iglesias sepa algo de esa parte. No. Y bueno, ¿qué tanto está desarrollando el software aquí en México para tener un software propio? No hay. Hay varias percusores, hay varias personas que trabajan en eso. Amanda ya se fue, Amanda sigue por aquí. Está Amanda. El doctor Iglesias está haciendo trabajos con el ISSSTE, me parece, o con el IMSS, con la Secretaría de Salud, y a nosotros que estamos haciendo trabajos ya simple y sencillamente para ver en tiempo real lo que sucede en un barco a mitad del océano con un paciente grave, y nosotros lo podemos controlar desde la tierra y así lo vamos desarrollando. Ya existe esa tecnología, pero queremos desarrollar tecnología mexicana para, si tenemos un paciente grave en una ambulancia, lo conectamos y en una sala de emergencias se están viendo absolutamente todo lo que sucede y desde ahí nos van asesorando. Y bueno, ¿hay oportunidad para los que estamos trabajando, desarrollando software de telemedicina? Claro. Muchísimo. Muchísimo. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Aquí tenemos pregunta? Con respecto a Ciudad Estelar, que está cerca de Moscú, sé que hay una ceremonia muy bonita porque... Bueno, un detalle muy bonito de que los árboles llevan el nombre de un cosmonauta. ¿Podrían decirnos cómo es esa ceremonia o si plantan el árbol o cómo es? Sí, muchas gracias por su pregunta. На данный момент у нас есть действительно есть традиция посадки деревьев. Sí, existe esta tradición de plantar árboles. Только мы это делаем на Байконуре. Pero lo hacemos en Baikonur. Так называемая площадка номер 17. El espacio que llamamos plaza número 17. Это место в городе Байконур. Un lugar dentro de la ciudad de Baikonur. Где экипажи проводят 2 недели предстартовой подготовки. Donde las tripulaciones pasan sus 2 semanas de preparación antes de la partida al espacio. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно скорее эта аллея выросла в настоящий лес. Yo tengo muchísimas ganas de que pronto esta avenida, este arbolado se convierta en un bosque. Но пока это не очень большая аллея. Pero hasta el momento es una arboleda muy pequeña, muy corta. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de una pequeña. ¿A dónde se pide la palabra? Buenas tardes, yo soy Aranza. Y mi pregunta es, ¿en qué escuela me puedo inscribir yo para que yo sea un astronauta? Lo de siempre. Mira, en varios lugares del país se están desarrollando grupos que están trabajando hacia todo lo que es ciencia y tecnología espacial. Es un programa y es un proyecto que traemos junto con la Agencia Espacial Mexicana, para que por cada una de las zonas económicas haya al menos una institución
donde se pueda desarrollar tecnología espacial. Entonces, por ejemplo, en el noroeste está el CICES en Ensenada, tenemos en la Autónoma de Nuevo León, tenemos en Querétaro, tenemos también en Jalisco, en Puebla. Entonces hay varias instituciones. El punto es que debemos de estar todos conscientes que para que se dé una misión tripulada debe de haber un beneficio para el país en cuanto al conocimiento, en cuanto a los experimentos, la colaboración internacional, para que se pueda echar a andar de una manera que sea sustentable y que sea benéfica para el país. Entonces, recordando como abrió su conferencia el astronauta aquí presente, viene mucho en tu preparación, tanto académica, física, psicológica, y también que encajes dentro de del perfil que requiere en ese momento los experimentos o el desarrollo científico y tecnológico que se plantee para esa misión. Quisiera agregar algo, si se lo permiten. Большое спасибо за ваш вопрос. Muchas gracias por su pregunta. Вы знаете, ваш вопрос, он показывает, насколько интересна профессия космонавта и насколько нам всем хотелось бы попробовать себя в этой роли. Su pregunta demuestra que tanto interés tenemos todos nosotros a esta profesión y en particular su interés propio. Я думаю, что вы не одиноки в этом желании, как многие люди вашего возраста по всему миру. Yo creo que usted no es el único que tiene este tipo de deseo en todo el mundo. Чтобы поддержать вот это желание, во многих странах сейчас организуются летние лагеря, посвященные знакомству с астрономией, с астрофизикой, и это называются космические лагеря. Y ahora en todo el mundo se realizan así llamados campamentos cósmicos. Ahí se realizan diferentes actividades que tienen que ver con el desarrollo en estas materias para niños precisamente, y esto sería muy interesante. Это уникальная возможность для многих для многих детей, людей вашего возраста познакомиться с космонавтами, поговорить со своими сверстниками и понять, насколько интересна эта профессия и каким образом развивать это желание дальше. Es una oportunidad única de conocer a las personas como el cosmonauta que está aquí presente, comunicarse con ellos y ver en qué direcciones podrían desarrollar sus actividades a futuro. Поэтому у меня предложение. Может быть, нам имеет смысл начинать организацию таких лагерей в Мексике? Entonces, mi propuesta es la siguiente. Probablemente deberíamos pensar en organizar este tipo de campamentos aquí en México. Это позволит нам подготовить будущее поколение исследователей и астронавтов, которые в дальнейшем помогут вырасти тот самый лес, который начинает сейчас расти на Байконуре, в частности. И probablemente es la actividad que nos llevará al siguiente resultado, que esta arboleda, que ahora todavía no se ha convertido en un bosque, se convierta en un bosque. Спасибо. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta de un estudiante. Esta pregunta va dirigida al doctor Saúl Santillán. Ah, perdón. Bueno, creo que los de la mesa también tenemos derecho a preguntar, ¿verdad? A los médicos nos preocupa particularmente el deterioro, si así se le puede llamar, deterioro del organismo humano en los vuelos espaciales de larga duración. Los cosmonautas rusos nos han demostrado, Titov, Manarov, Valery Polyakov, mis respetos, padre de la medicina actual cosmonáutica, han permanecido los dos primeros 366 días en el espacio. El doctor Valery Polyakov, 438 días. Y han regresado bastante bien, incluso mejor que otros cosmonautas o astronautas que han tenido viajes de duración menor.
no solamente por el viaje al planeta Marte, sino por el futuro de la humanidad. Yo quisiera conocer su opinión. ¿Cómo vamos a detener la pérdida de calcio y el problema vestibular, que son los únicos dos aparatos que no tienen un proceso de adaptación, o que, digamos, se detengan los cambios, sino que siguen indefinidamente? La pérdida de calcio y el problema vestibular. Спасибо за вопрос, если вы не возражаете. Gracias por la pregunta, si no tienen objeción. Относительно потери кальция в организме я расскажу на своем примере. En cuanto a la pérdida de calcio en el organismo, yo les puedo contar en mi propio ejemplo. Полет наш полет длился 166 суток. Nuestro vuelo duró 166 días. Перед и после полета мы делали пробы денсотометрии. Antes y después del vuelo hicimos las pruebas de densitometría. Результатом этих проб потери кальция в моей костной ткани были 2.5% или 5% в зависимости от места конкретно на теле. Y según este tipo de mediciones que hicimos, los antes y después del vuelo, las pérdidas de calcio en mi organismo fueron de 2 a 5%, dependiendo de la parte del organismo del cual estamos hablando. С точки зрения космической медицины, по крайней мере, российские специалисты разделяют такое мнение, так же, как и я, что эта проблема практически решена, ну или, по крайней мере, не очень острая стоит. Desde punto de vista de los médicos, esta problema ya no es tan grave, como se consideraba antes. Относительно вестибулярного аппарата абсолютно с вами согласен. Этот вопрос в процессе полета мы никоим образом его пока не тренируем и не поддерживаем. En cuanto al aparato vestibular, estoy de acuerdo totalmente con usted. Durante el vuelo de ninguna manera lo estamos entrenando o manteniéndolo. Но уже сейчас ведутся совместные эксперименты вместе с Европейским космическим агентством. В частности, я был участником этих экспериментов. Суть экспериментов в следующем: попробовать создать небольшие центрифуги, которые в космосе мы могли бы использовать для того, чтобы наш вестибулярный аппарат продолжал думать. Я на Земле, все хорошо. Se han realizado varias pruebas conjunto con la Agencia Europea de Espacial, que tuvieron como su meta la realización de diferentes experimentos, y yo fui parte de estos experimentos. Y la esencia de estos experimentos consiste en lo siguiente: en la creación de las centrífugas que podrían ser subidas a la órbita para seguir entrenando en el espacio, tratando de engañar nuestro organismo para que piense que está en la Tierra. Позвольте мне немножко добавить к высказыванию Александра. Yo quisiera agregar algo a lo que acaba de decir Alexander. Задача компенсации воздействия пребывания в космосе на организм человека, они безусловно очень важны. Todas estas tareas de mantenimiento del organismo, del funcionamiento del organismo humano en el cosmos son muy actuales. Среди методов, которые сейчас рассматриваются, это создание методов искусственной гравитации на борту аппарата. En primer lugar es la creación de los aparatos de gravitación artificial a bordo. И в комбинации с элементами виртуальной реальности могут помочь или снизить удар по вестибулярному аппарату. И en combinación con la y en combinación con los experimentos de realidad virtual también pueden bajar el impacto que tienen estas consecuencias en el organismo humano. Подобные тренажеры виртуальной реальности сейчас уже созданы и проходят испытания перед тем, как они будут уже предоставлены нашим космонавтам для использования для тренировок. И estos aparatos de la realidad virtual ya existen, ya están en el periodo de pruebas, en la etapa de pruebas, y muy pronto ya van a estar entregados a nuestros cosmonautas para trabajar en ellos. Что касается ситуации с потерей кальция в костях. En cuanto a la pérdida de calcio en los huesos,
есть методы, которые позволяют снизить потерю этого элемента, и, на мой взгляд, эта проблема не является сейчас критической для дальних полетов. Ya existen los métodos para mitigar este problema y como yo lo veo, ya no es un problema crítico para los vuelos. Спасибо большое. Gracias. Esta es una pregunta dirigida al doctor Saúl Santillán. En su calidad de director de Red de Ciencia y Tecnología del Espacio, nos comentaba en su conferencia que dentro de 10 años serán posiblemente sustituidos los satélites ahora mexicanos. Si así fuese, se tendrían que reemplazar, si tendría que elaborar como un especialista de misión, como fue en su momento el doctor Neri Vela, y si así fuese, en su opinión, ¿cómo sería selecto este personal, etcétera? A ver, en este momento están entrando en operación, es el primero de tres satélites geoestacionarios para comunicaciones, que son los que van a dar el apoyo y el servicio, no solamente para las cuestiones de radio y televisión, sino celulares, conectividad, y de ellos se van a derivar una serie de aplicaciones que se van a plantear sobre todo para ayudar a las poblaciones más remotas o a las poblaciones con condiciones de vida más pobres en cuanto a educación, en cuanto a telemedicina y en cuanto a información contra fenómenos naturales. El lapso que se espera que estos satélites estén operando va de 12 a 15 años. Ahora, cuando el doctor Neri Vela hizo su vuelo, fue negociado como parte de la adquisición de la flota anterior, que en su momento se llamó Solidaridad, los satélites Solidaridad. Yo quisiera pensar, y de hecho es una de las metas que se está planteando con la agencia, y por eso estamos trabajando de la manera más coordinada posible, que la próxima generación, primero la próxima generación de satélites geoestacionarios, llevarán ya componentes mexicanos en un X porcentaje. No te puedo definir ahorita qué porcentaje. Segunda, que nosotros no tuviéramos que negociar otra vez la compra y el entrenamiento y todo el gasto que va alrededor de una nueva flota de satélites geoestacionarios, sino que empecemos a tener instalaciones, programas académicos y formación en el país. Tercero, si somos más agresivos y empezamos a desarrollar programas de investigación en diferentes áreas, como puede ser la medicina espacial, como puede ser la física del espacio, la astronomía, el monitoreo de la basura espacial, en fin, problemas que tengan impacto global y en los que de verdad empecemos ya a aportar, entonces eso te da un panorama diferente y mucho más positivo para que se pueda hacer una misión tripulada o participar en una misión tripulada con otros países como pueden ser Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea. Hay la voluntad, y yo lo he visto así de primera mano, tuve una conversación con el director de NASA por mantener la estación espacial el tiempo que aquí ya nos han explicado los cosmonautas, y también está mucho el deseo de ir abriendo a los países que van y a las economías emergentes las oportunidades de participar en el desarrollo de tecnología y ciencia espacial. Entonces yo creo que tenemos que cambiar mucho nuestra óptica, creer más en nosotros y con un trabajo disciplinado, entender y encontrar esas aportaciones de nivel global en las cuales podemos establecer cooperación y por lo tanto podamos acelerar este proceso. Muchas gracias. Y tenía otra pregunta para el cosmonauta Alexander. Me pidieron que le dijera en español. ¿Cómo se llama? ¿Usted
¿Cómo fue que llegó al espacio? O sea, mi pregunta es si fue un plan elaborado que usted desde pequeño se planteó una meta para trabajar afuera de la Tierra, y o hubo un momento crucial donde dijo, esta es mi griega y voy a ir al espacio. Спасибо большое за вопрос. Gracias por su pregunta. Я уже слышал несколько интересных вариантов ответа на этот вопрос. Yo ya he escuchado diferentes respuestas posibles y interesantes a esta pregunta. Но, пожалуй, я не буду заниматься плагиатом, хотя это было очень интересно. Yo no lo voy a hacer, no quiero hacer plagio. Я просто расскажу один из астронавтов Европейского космического агентства, когда его спросили этот вопрос. Esta pregunta se hace casi siempre a los astronautas. Entonces, cuando uno de los astronautas europeos le fue hecha esta pregunta. Он ответил: "Я мечтал об этом 46 лет, потому что мне сейчас 46 лет". Yo soñé en esto 46 años, porque ahora tengo 46 años. Я не могу так сказать про себя. No puedo decir lo mismo de mí. Но примерно лет 7, может быть, 8. Pero aproximadamente empezando de los 7-8 años. Мой взгляд всегда был устремлен к звездам. Mi mirada siempre fue dirigida a las estrellas. Конечно же, это не было так, что я ложусь спать, просыпаюсь, иду кушать и думаю только о полете в космос. Por supuesto que no fue así, que yo me acuesto, me levanto, voy a comer y solamente estoy pensando en el cosmos. Но общий вектор моей жизни складывался как раз в этом направлении. Pero el vector general de mi vida iba dirigido precisamente en esta dirección. Спасибо большое. Gracias. Gracias. Primero, yo quiero darles las gracias a la gente que está en este momento en nuestro país, a todos ustedes, bienvenidos, que aceptaron venir a México. Gracias. Y mi pregunta es, Alexander, cuando estuviste en el espacio y miraste a la Tierra desde el espacio, ¿cuál fue tu sensación que tuviste? Y cuando llegaste a la Tierra, ¿esa sensación te hizo cambiar algo en tu vida? Muchas gracias. В Мексике. Primero, para empezar, por esta cálida recepción aquí en este país. Для меня это первый визит в Мексику. Para mí es mi primera visita a México. Но воспоминания остаются только самые теплые, самые благоприятные и доброжелательные. Pero los recuerdos que me llevo son de lo más hospitalarios, cálidos, es lo que me voy a llevar conmigo. Очень много есть общего в наших менталитетах русского человека и мексиканца. Yo veo mucho parecido en las mentalidades de los rusos y los mexicanos. И я встречал здесь и рад этому много людей, которые любят как Мексику, так искренне с уважением относятся к России. Y yo he encontrado aquí mucha gente que aman su propio país, pero al mismo tiempo sienten sentimientos muy especiales hacia mi país, hacia Rusia. Для меня эти люди просто пример того, какими мы все должны быть. И para mí es un ejemplo de la persona que todos nosotros debemos pensar en ser. Относительно моего полета в космос, я кратенько скажу фразу, хорошо, что первое время я не мог оторваться от иллюминатора, и когда Крис Хатфилд, командир экспедиции, показал мне нашу планету, это был первый взгляд из иллюминатора, я сам для себя сказал, я не могу поверить, что я здесь. А он, будучи там уже 4 месяца, говорит, я не могу поверить тоже. Su primera reacción cuando vio a través del iluminador de la ventana fue, por supuesto, de gran admiración. Y él le dijo al otro miembro de la tripulación, que es americano, Chris Hetfield, es de Canadá, y él se volteó hacia él y le dijo, yo no puedo creer que estoy viendo esto. Y esta fue su primera mirada. En cuanto él haya dicho esto a Chris, Chris se volteó para verlo y le dijo, llevo aquí 4 meses y tampoco lo puedo creer. Это очень красивое, непередаваемое зрелище. Вся та профессиональная техника, фото-видеотехника, которая у нас есть с собой, она не передает ту красоту, которую видит глаз.
Es una visión impresionante. No se puede transmitir con las palabras, ni siquiera toda aquella técnica fotográfica que nosotros tenemos a bordo es capaz de transmitir lo que realmente se siente. Только ради того, чтобы увидеть наш мир со стороны, стоит готовиться и лететь в космос. Solamente para mirar a nuestra tierra desde allá, desde afuera, es la única razón posible para viajar al espacio y por lo que todos nosotros desearíamos estar allá. Я думаю, я, наверное, только стал больше встречаться с людьми, с общественностью, рассказывать им о своем полете. Но лично для меня... El único cambio es que él empezó a ver mucho más gente, empezó a tener mucho más encuentros. Времени не хватало и раньше, в сутках было хотя бы еще бы часика 4 добавить. Теперь их не хватает часов 8. Sí, antes yo siempre sentía falta del tiempo en el día, que debería agregarles aunque sea 4 horas para que sea más satisfactorio. Ahora dice que yo desearía que agregarían unas 8 horas. Sería mejor. Gracias muchas. Es una pregunta dirigida al doctor Santillán. La tecnología espacial que pues está en puerta abierta, ¿no? La creación de nuevos satélites o la fabricación de satélites mexicanos, más bien, son encaminados específicamente para carácter educativo, de comunicaciones. ¿Y para fines científicos o también tienen carácter de seguridad nacional en un futuro o carácter bélico? O sea, ¿podrían encaminarse hacia ese o no? La realidad es que la tecnología espacial nació durante la Guerra Fría, pero afortunadamente muchos de los países se están acogiendo a los acuerdos internacionales para uso pacífico del espacio. Ese es en nuestro caso. Nosotros estamos ahorita trabajando en particular en el proyecto Quetzal y en el proyecto Cóndor para empezar a tener la capacidad de tener fotografía de media resolución. Esta fotografía, para que tengan una idea, te da 20 a 30 metros por píxel dentro de la cámara, dentro de la imagen. Y esta tú la puedes aplicar para muchas cosas. Tú la puedes aplicar para ver degradación en las costas por el cambio climático. La puedes utilizar para ver en cuestiones de algún fenómeno natural, qué partes hay inundaciones, qué partes tienes daños a tu infraestructura. Cómo vas a hacer la estrategia de reconstrucción en algunos casos, te ayuda a ver cómo van creciendo los asentamientos humanos, te ayuda a ver cuestiones de deforestación y deforestación, te ayuda a ver cómo están cambiando tus mantos acuíferos en su superficie, en fin, tiene muchas aplicaciones científicas. El punto es que nosotros tenemos que hacer un círculo virtuoso entre la gente que hace todo lo que se llama percepción remota, las aplicaciones de la fotografía y la instrumentación espacial, ¿sí?, los grupos de científicos, con la gente que hace la tecnología, más la industria que puede empezar a desarrollar componentes o partes que se vayan a integrar dentro de estos satélites. ¿Sí? Ese es parte de lo interesante de entrar en esta área, que entendamos que tenemos que ir trabajando como un equipo. Y además también, en el caso de Quetzal, que es para monitoreo de contaminantes atmosféricos, el solo hecho de que tú tengas, por ejemplo, un satélite que pase todos los días a las 2 de la tarde sobre X o Y ciudad, te permite empezar a llevar una medición más certera de lo que está pasando en tus emisiones
y te ayuda a definir políticas públicas que al final se reflejan en la salud de todos, al final se reflejan en el progreso de todos. Entonces, estamos buscando, por ejemplo, que Quetzal en un momento dado tengamos colaboración con otros países, no nada más de Latinoamérica, sino de acuerdo a la órbita, por los países que pueda pasar, para aprovechar al máximo el tiempo de vida, que como comentábamos es de 2 a 5 años, pues que podamos bajar al máximo la información que se esté recolectando y podamos saber qué está pasando con algunos de los contaminantes que están en la atmósfera. ¿Sí? La misión Cóndor, por ejemplo, es bien controvertida, del asunto de los precursores ionosféricos. Hay quien de los terremotos, hay quien te dice que se pueden predecir con 72 horas de anticipación. Al final es una teoría que se tiene que comprobar, pero nosotros lo que estamos viendo también en el desarrollo de esta misión es que la medición de las perturbaciones en la ionosfera no solamente son para los precursores, te ayudan para ver, por ejemplo, afectaciones a telecomunicaciones, te ayudan para ver afectaciones a clima, te ayudan para ver algunas afectaciones por la presencia de fenómenos electromagnéticos dentro del mismo campo de la Tierra. En fin, hay muchas aplicaciones, desde el centelleo por la entrada de partículas, alteraciones que hay en la temperatura del plasma en la ionosfera. Entonces hay muchas cosas que tú puedes sacar de provecho de una misión, siempre y cuando tú tengas bien la comunicación entre la parte técnica que está diseñando el satélite con la parte científica que va a usar la información, y también se pueda desarrollar la parte industrial, y esos proyectos se empiezan a hacer ya en contextos internacionales de colaboración. ¿Sí? Por eso yo hace rato a tu compañero le remarcaba mucho que cuando hay una aportación y ya le interesa a varios países, es más fácil establecer un puente de colaboración, y con estos puentes se pueden hacer posibles misiones más ambiciosas en las cuales ustedes puedan participar, puedan desarrollar y puedan tener un futuro mejor. Dentro del turismo espacial, que dentro de muy poco va a estar ya, ahora sí que dentro de unos años vamos a poder a alguien de nosotros ir al espacio. Al momento de que una pareja se case y se quiera ir de luna de miel al espacio, ¿cómo? No sé si ya dentro del área de ustedes ha habido algunos experimentos sobre el sexo en el espacio. Y la siguiente pregunta, a lo mejor los dos me la contestan. En un futuro, ¿cree que pueda haber alguna pareja o algunas personas que ya dentro de las colonias espaciales que se están ya haciendo experimentos pueda empezar a ver algún ser humano que pueda tener un bebé en el espacio? Y si es así, yo me apunto. Es una pregunta muy alegre, porque parece que todos nosotros nos pusimos, nos despejamos en la sala y nos despertamos algunos. Сразу интерес поднялся у аудитории. Sí, se ve que el interés se incrementó en el auditorio. Что, в общем-то, хорошо. Lo cual es muy positivo. Я не знаю, что думает профессор и специалист по теории относительности. Yo no sé qué piensa y qué opina en cuanto a esto el profesor especialista en la teoría de relatividad. Но исходя из тех уроков физики, что были в моей жизни, и небольшого практического опыта. Pero a través de aquellos experimentos físicos que yo he tenido en mi escuela de la vida y después en mis experimentos prácticos a bordo.
никаких, я не вижу никаких причин, которые бы могли помешать тому, о чем вы говорите. Yo no veo ningún obstáculo a la realización de aquello que está mencionando. А также должна отметить, что вы очень романтичная девушка. Y también debo recalcar que usted es una señorita muy romántica. Но я думаю, что в ближайшее будущее подобных экспериментов или путешествий на профессиональную станцию вряд ли предвидится. Pero la debo decepcionar un poco porque en el futuro próximo no se prevén ninguna visitas a las estaciones espaciales profesionales con estas fines. Gracias. Muchas gracias. Наверное, продолжаю эту веселую ноту. И voy a seguir en la misma nota alegre que surgió. Во-первых, я хочу отметить, что вы еще и очень смелый человек. Además, я debo recalcar que aparte tú eres una persona muy valiente. Поэтому путь в космос таким, как вы, наверняка открыт будет очень, очень скоро. Por eso el camino al espacio está abierto para las personas como tú. А что касается коммерческой космонавтики? Pero en cuanto a la космонавтика comercial. Вы задаете вопрос, наверное, который на умах практически, наверное, у всех нас. Que ahora está presente en las mentes de todos nosotros. Просто, может быть, мы не набираемся смелости, как у вас его задать. Probablemente solo no tenemos suficiente atrevimiento como usted de hacer estas preguntas. Насколько я понимаю, человек остается человеком во всех условиях. Como yo lo entiendo, la persona, el hombre, el humano, sigue siendo humano en cualquier tipo de condiciones. И организм работает, соответственно, той программе, которую ему задало от рождения. Y el organismo sigue trabajando con el programa que fue determinado desde su nacimiento. Поэтому я не вижу никаких проблем для того, чтобы реализовать ваше желание. Entonces yo no veo ningún obstáculo para realizar su deseo. Только имейте в виду следующее. Pero deben tener en cuenta lo siguiente. Что связь с центром управления полета там практически 24 часа. Que la conexión con el centro de vuelos en la Tierra es ininterrumpido durante 24 horas. То есть ваше романтическое приключение станет достоянием всех нас. Entonces su aventura romántica va a ser para todos nosotros. В любом случае, я желаю вам наслаждаться. De cualquier manera, yo le propongo disfrutarlo. Sí, la tesis de uno de mis profesores fue eso, fue un postulado sobre eso, él pensando en que en las misiones al más allá. Entonces él desarrolló todo un mapa de figuras de qué se podía hacer. Entonces, el problema es que en el espacio un empujón y uno se sigue hasta que otro objeto lo frena. Entonces, él desarrolló todo ese tipo de técnicas y vio que lo mejor era meterse en un sleeping bag. Y de esa forma nadie salía volando hacia ningún lado. Bien, otra de las cuestiones es, actualmente todas las mujeres que van al espacio llevan una dosis de anticonceptivos, y no es por un motivo más que es que en el espacio el baño es con esponja, no se mete en una regadera. Entonces, lo mejor es que vayan con una dosis de anticonceptivos para que sea más fácil la parte de higiene. Obviamente, si nosotros queremos en algún momento dado conquistar otros planetas o ampliar la especie humana en otros lugares, pues se tienen que hacer experimentos de ello. Pero entonces vienen todas las cuestiones de ética y vienen las cuestiones científicas. El ser humano, como yo les decía, está diseñado para la Tierra, para la gravedad que hay aquí en la Tierra, y todos sus procesos son así. Entonces está el miedo de qué es lo que pasa si concebimos un ser humano en microgravedad, cómo se va a desarrollar, cómo van a ser sus órganos, si se desarrollan igual que los que se desarrollan en la Tierra, y cuando regresen a la Tierra, esos seres que van a estar viviendo allá 15, 20 años si quieren, cuando regresen a la Tierra, si realmente se van a poder adaptar a la gravedad terrestre. Es
parte de lo que podría suceder. Ahora, si nosotros nos adaptamos para estar en el espacio, pues tal vez los del espacio se adapten para estar en la Tierra. Y ahora, ¿de qué nacionalidad van a ser? Que todo este tipo de cuestiones. Y como yo les decía, va a ser un Big Brother esta misión, y todo el mundo te está viendo y todo el mundo te está grabando. Y como decía, va a salir el macho alfa y va a salir la mujer alfa. Y a nosotros, a los médicos, nos pasa en el internado, cuando nos vamos al pueblito al servicio social, la más fea o el más feo del pueblo se empieza a ver guapo a los 5 meses. Entonces va a empezar a suceder esto, ¿ok? Quisiera complementar en parte esta respuesta, porque este asunto está tratado en este libro. Disculpen, pero no es una autopromoción. Pero este libro se llama, tiene el título La ruta hacia el hombre cósmico, editado en el Instituto Politécnico Nacional, y obtuvo el premio de la mejor obra en el 2002 de ciencia espacial por la Academia Internacional de Astronáutica, con sede en París. Este libro, traducido al inglés, fue llevado a París por una delegación de Rusia. En aquel momento estaba un servidor, y el doctor, por aquí debe estar, de Zacatecas, el doctor Benjamín Gándara. Estuvimos en la agencia espacial rusa, y fueron tan gentiles los científicos rusos que en forma espontánea me ofrecieron llevar este libro a competir con 10 autores más en el año 2002, y nos otorgaron el diploma, el premio, que por cierto lleva el nombre de un científico italiano, Napolitano. Aquí incluso aquí viene la fotografía del diploma. Quise aprovechar este momento para agradecer de nuevo a los científicos rusos por su generosidad, por su apertura siempre y su amabilidad y desprendimiento de su conducta solidaria siempre para los demás pueblos. No soy un comunista a la usanza antigua, simplemente soy un humanista, me considero como tal, y debo reconocer públicamente el impulso, el apoyo que el doctor Valery Grigoriev y la doctora Inés Zabluskaya del Instituto de Problemas Biomédicos Espaciales de Moscú, perteneciente a la agencia, a la Academia de Ciencias de Rusia y a la Agencia Espacial Rusa. En el capítulo número 9 y último está tratado todo lo relacionado con el sexo, la concepción, la evolución intrauterina y el desarrollo de los niños después del nacimiento. Si a alguien le interesa, esta obra está disponible en el Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre, bueno, mi pregunta va dirigida en general para todos. Quiero saber si la economía debe de influir para ser un astronauta, ya que Nery Vela fue de Guerrero. До момента выпуска из школы, когда я уехал в военное училище. Hasta el momento que yo me graduara de la escuela y fuera a estudiar a una institución de piloto militar. Практически все свое свободное время я был вынужден помогать родителям, дедушке и бабушке. Prácticamente todo mi tiempo libre yo tenía que ayudar a mis padres, a mis abuelos. И это было не всегда
моим произволением моей воли, потому что мои друзья ходили гуляли, а я должен был работать вместе с своими родными. И no siempre fue por libre mi libre voluntad, sino yo estaba obligado a hacerlo mientras mis compañeros iban a divertirse. Я благодарен Богу за то, что вот тем не менее мое стремление по жизни дошло до очередного этапа. Yo le agradezco a Dios que mis intenciones en la vida han llegado a su culminación. И благодарен за то, что когда я прикладывал свои усилия, соответственно, для того, чтобы стать космонавтом. И cuando yo estaba haciendo mis esfuerzos para convertirme en cosmonauta. Я чувствовал в какой-то момент поддержку, то есть бывают часто в жизни ситуации, когда эта ситуация может развернуться, и твоя жизнь может сложиться так или иначе. Yo siempre sentí un gran apoyo. Siempre existen los momentos claves, cuando tu vida puede dar la vuelta a uno u otro lado. Но если при этом ты преследуешь свою цель, ты идешь к ней и не без колебаний, не стоишь и не думаешь, а смогу ли я, а получится ли у меня. Pero si tú piensas, no estás pensando, voy a tener éxito, no voy a tener éxito, soy suficiente bueno, no soy suficiente bueno para esto, sino tú estableces una meta y vas directamente a esta meta pese a lo que pese, то ты обязательно достигнешь своей цели. Entonces, definitivamente la vas a alcanzar. Например, я думаю, всемирно известный российский ученый, основоположник российской науки. И, por ejemplo, el fundador de la ciencia rusa, que es reconocido en todo el mundo. Михаил Васильевич Ломоносов. Михаил Васильевич Ломоносов, del siglo XVIII. Достиг огромных высот в мировой науке. Él llegó a las alturas inimaginables en la ciencia de aquel entonces. При том, что он был из самого-самого нижнего сословия в обществе. A pesar de que él perteneció a los estratos más bajos de la sociedad, era esclavo. И всей своей жизни он не колебался и не думал, смогу ли я, получится ли у меня. Он шел вперед к своей цели. Él nunca se preguntó, ¿podré o no podré hacer esto? Él simplemente iba camino a su meta. И я думаю, это главное, о чем надо думать. И yo creo que es lo principal en lo que debes pensar. Спасибо большое. Gracias. Если позволите, я бы хотел добавить немножко к выступлению Александра. И, si me permiten, yo quiero agregar algo a lo que acaba de decir Александр. В научной и технической среде. En la sociedad científico-técnica. Ценится результат. Lo que se aprecia es el resultado. Он не зависит от наличия банковского счета. No depende de la presencia en su vida de una gruesa cuenta bancaria. И когда я учился в университете. Cuando yo estudié en la universidad. У нас была такая поговорка. Nosotros teníamos un dicho. Сытое брюхо к наухе глухо. Panza llena es sorda hacia la ciencia. Siempre que hay astronautas, todos les preguntan, ¿y cómo llegaron? Y yo como mexicano, ¿cómo puedo hacerlo? A mí me encantaría que México tuviera una academia de astronautas, o que México ya tuviera un programa establecido. Eso no está en nuestras manos. Eso está en manos de otras entidades, está en manos de nuestro gobierno. El tomar la decisión de hacerlo, y muchas veces eso va a ser una decisión política, simple y sencillamente. Todos los que quieren ser astronautas se tienen que preparar en algo relacionado con las ciencias espaciales. Han ido educadores, no conozco diseñadores que hayan ido, pero han ido, la mayoría son científicos, médicos, ingenieros y pilotos. Y lo que ustedes tienen que hacer es crear algo o hacer un experimento tal que valga la pena para los gobiernos para que ustedes lo suban al espacio. Esa es la única opción que tenemos ahorita. Y se lo digo porque yo ya pasé por ese camino. Y cuando llegué y pasé la selección, me dijeron, bueno, ya está todo,
nada más que no eres norteamericano. Que tu país te mande o que tu país pague tu entrenamiento, y eso no está en los planes ahorita. Entonces, lo que está en los planes es que ustedes se continúen preparando óptimamente, que hagan sus desarrollos tecnológicos de tal forma que esos desarrollos sean atractivos para que las entidades gubernamentales los quieran subir junto con ustedes al espacio. Y obviamente también, pues si quieren ser astronautas, tienen que poder, deben de tener la capacidad física y psicológica de pasar un examen algo similar al examen que se le aplica, al examen psicométrico que se le aplica a un piloto profesional. Eso quiere decir que no pueden tener epilepsia. Hay parámetros de vista, pueden usar lentes, pero siempre y cuando corrijan perfectamente su vista y hasta cierto límite. Y conforme pasa y va evolucionando la ciencia, y estos turistas espaciales que nos hacen el favor de ir y pagar un boleto para subirse, y cada vez son más viejitos, entonces ellos nos dan muchos datos de experimentación, porque antes decíamos, no, después de cierta edad ya no pueden subir al espacio porque se nos infartan allá arriba, y no, y hemos descubierto ahora que como tienen las arterias más tiesas, cuando regresan a la Tierra no tienen este efecto de que se les baja la presión, ¿no? Entonces, conforme vaya pasando esto, nos va a dar más información. Y ahorita la Universidad de Texas hizo un llamado para todo aquel que tuviera diferentes tipos de enfermedades para pagarles un boleto para que se suban a los vuelos comerciales. Queremos ver cómo se comporta una persona con cáncer. Queremos ver cómo se comporta una persona con diabetes. Queremos ver cómo se comporta una persona después de un infarto. Queremos ver todo este tipo de cuestiones porque esto nos va a dar información valiosísima para lo que sigue. Entonces, no se desanimen, lo que no está en sus manos ustedes no lo pueden tomar, solo prepárense al óptimo. Por ejemplo, lugares como la NASA lo que piden es que al menos tenga uno una maestría y practique en esa maestría, o tenga uno un doctorado en algo relacionado con las ciencias espaciales, y esperar la oportunidad que haya. Hay gente que dedica toda su vida y que es astronauta graduado de la academia y nunca va al espacio. Y hay gente, y se les olvida vivir. Y hay gente que únicamente lo pone como su objetivo y lo logra. Y ha habido gente que en su vida pensó ir al espacio y fueron seleccionados para ir al espacio. Entonces, esa es la oportunidad que tienen ahorita, esas son las ventanas. Paso a paso, lo que les toca ahorita es prepararse en forma óptima, y quienes ya están a nivel profesional, tal vez una tesis, tal vez después de su tesis, hacer cosas que valgan la pena para los gobiernos y que traigan un beneficio a la nación al subirlos al espacio. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rubén. Y mi pregunta es que si no llegan a tener un nivel de desesperación después de estar tanto tiempo en el espacio, ya que están prácticamente encerrados. Я думаю, что я не открою никакой секрет, если скажу. Yo no voy a descubrir ningún secreto si digo. Состояние подобной нервозности мы можем испытывать все мы, и для этого не обязательно находиться в космосе. Que este estado de nerviosismo, de desesperación, todos nosotros podemos experimentar sin estar en el cosmos. Не будем забывать, что космонавты и астронавты — это такие же люди. Que no se nos olvide que los astronautas, los cosmonautas son personas como todos nosotros. Единственное, о чем стоит К чему стоит готовиться профессиональному космонавту и астронавту? Lo único que debe, para lo que debe estar preparado profesionalmente el cosmonauta, astronauta. Он должен понимать, что такие ситуации, психологические моменты, усложняющие жизнь, они возможны на борту. Que estos momentos dificultosos sí pueden surgir en el órbита. И именно как раз потому, что ты не можешь открыть окно и пойти погулять. Y precisamente porque no puedes abrir una ventana y salir a pasear. Ты должен думать о себе, должен думать о своих товарищах. Debes pensar en ti mismo, debes pensar en tus compañeros. И именно вместе стараться преодолеть какие-либо психологические трудности. Y juntos tratar de superar las dificultades psicológicas. Спасибо. Gracias.
Buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecerle a los doctores mexicanos y a los científicos rusos que nos permitan disfrutar de una conferencia de este tipo. Segundo, mi pregunta va encaminada al doctor Santillán. Preguntarle, comentaba que México planea reemplazar la red satelital adquirida de 12 a 15 años, pero como especialista mexicano, ¿en cuánto tiempo cree que México podría ser competitivo a nivel internacional, no solo en la producción, sino en la implementación de esta tecnología, no ya solo para, o sea, para este país y para el resto del mundo? Gracias. A ver, la pregunta tiene muchas aristas. Si lo tomamos desde el punto de vista, por ejemplo, de ciencia de la más básica, pues los experimentos que están en el rover fueron diseñados en el Instituto de Ciencias Nucleares por un mexicano. Ahora, en cuanto a la industria, es un proceso de desarrollo, y es un proceso en el cual debemos de entender que las interacciones económicas actuales no son nada más de que haya empresas o únicamente mexicanas, o únicamente americanas, o únicamente rusas. Son aspectos de colaboración para desarrollar. Nos mostraban un día unos colegas japoneses que decían que de 256 satélites en órbita geoestacionaria, prácticamente 120 eran norteamericanos, otros 100 eran de origen ruso, aunque tuvieran otros usuarios, y el remanente venía de países como Japón y otros países europeos. Así se mueve el mercado mundial geoestacionario. Afortunadamente, el cambio de paradigma en la economía del desarrollo de satélites, el uso de la electrónica comercial para algunas misiones que sean de menor duración y menor costo, está permitiendo hacer proyectos que no hubiéramos concebido hace 5 o 10 años. Hay una iniciativa, por ejemplo, que se llama AfricaSat, y son 3 o 4 países que entre ellos construyeron unos satélites que están en órbita media, 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros, que es la que habitualmente se utiliza para los satélites de geolocalización. Pero ellos, con esta constelación, le están dando servicio de comunicación a diferentes países africanos, y es a un costo mucho menor que un geo. Hay empresas como Global Star que tienen en órbita baja, en LEO, una constelación de 24 satélites y te pueden dar servicios de monitoreo y comunicación permanentemente. Y son satélites mucho más pequeños, más compactos, y ellos ya en su economía pueden estar lanzando cada año 3 o 4 satélites para ir reemplazando a los más viejos y mantener el servicio. Es un cambio que se está dando a nivel mundial en la forma en la que se dan los servicios satelitales. Ese cambio nos permite insertarnos y poder colaborar y poder desarrollar. ¿Por qué? Porque ya bajaron los costos en las cuestiones de los satélites y los servicios hacia tierra. Ahora, una vez entrando y desarrollando un ecosistema que te permita tener industria, tecnología, ciencia, puedes empezar a ver y ser mucho más ambicioso. Y entonces, si vienen las misiones como las que nos estaban platicando en la mañana, para la exploración de otros planetas. Por ejemplo, ahorita hay una misión que está desarrollando NASA para lanzar varios CubeSats, satélites de 1 kilo, 2 kilos, que estén orbitando alrededor de un asteroide, para empezar a tomar información de cómo es la atmósfera y las partículas alrededor de un asteroide. Se han lanzado CubeSats de 3 unidades para medir alrededor de la Luna cómo se desprende el polvo y algunas de las partículas que hay alrededor de la Luna.
Y cuando te hablo de un CubeSat de 3 unidades, es un satélite de 3 kilos. Sí, o sea, es 100 veces más barato que lo que era un satélite hace 20 años. Entonces, este cambio que se está dando, ¿qué hace? Pues que el futuro esté en las manos de todos los aquí presentes. Pero no debemos de olvidar lo que nos han dicho en repetidas veces aquí los colegas, que todo esto es con disciplina, con trabajo, con organización, y que sepas bien lo que quieres y a dónde quieres llegar. Entonces, ahorita la responsabilidad de los que estamos aquí sentados y nuestros colegas, ¿cuál es? Pues sí, es ir poniendo esa base donde ustedes puedan desarrollar los proyectos que quizá nosotros vislumbramos y comenzamos a hacer de manera inicial, pero ustedes puedan desarrollarlos y llevarlos a otro nivel. Esa es la idea. A ver, doctor. Я бы хотел очень немножко добавить к тому, что... Sí, un detalle nada más para apuntar. Что очень важно, следует рассматривать очень серьезные коммерческие аспекты новой космонавтики. Debemos revisar muy detenidamente los aspectos comerciales de la cosmonáutica de hoy. Дело в том, что в настоящее время космическая промышленность переживает очень серьезную трансформацию. Ahora toda la industria cósmica está pasando por una etapa de transformación. Ведь вы подумайте, что возможности применения космической техники гораздо больше, чем государство может себе позволить. Las capacidades que tiene la técnica cósmica son mucho más grandes de que un gobierno puede permitirse. Возникают уникальные возможности для создания малых компаний, которые были бы заняты на создании инструментов, систем и всей экосистемы всего производства, как малых аппаратов, так и экспедиций к дальним к дальним целям. Entonces existe un espectro muy amplio para la creación de las empresas pequeñas para realizar todas estas tareas, tanto en la órbita baja como en los viajes a los planetas lejanos. Если вы смотрите на динамику космических аппаратов в последние 20 лет, si ustedes ven la dinámica del desarrollo de los satélites en los últimos 20 años, уменьшается не только их размеры и вес, está bajando no solamente su tamaño y su peso, увеличиваются их возможности и снижается их себестоимость, crecen sus capacidades y los costos, como saben, se bajan mucho. Традиционные бизнес-модели, которые были приняты в космической промышленности до сегодняшнего дня, los tradicionales esquemas comerciales que han existido hasta hoy en día en la industria cósmica, они претерпевают очень серьезные изменения именно в момент, когда мы вот с вами сейчас об этом говорим. Están cambiando en este mismo momento cuando estamos hablando sobre ello. Поэтому у вас есть уникальная возможность не только получить хорошее образование, но и начать уникальную карьеру в новой промышленности. Por eso ustedes tienen una excelente oportunidad no solamente estudiar una carrera novedosa, pero aparte de esto empezar su actividad profesional en una compañía totalmente novedosa, которую вы сами создадите в своей стране. Que ustedes mismos van a crear en su propio país. Успехов вам. Muchos éxitos. Una pregunta al cosmonauta Mizurkin. ¿Cómo hacen pipí popó en la nave y qué hacen con esos desechos? ¿Los lanzan al espacio, los regresan a la Tierra, los procesan en la nave? Спасибо большое за вопрос. Я ждал его весь вечер. Muchas gracias por esta pregunta que he esperado toda la tarde. Обычно я стараюсь иллюстрировать свои ответы фотографиями, которые делал на борту. Por lo regular, yo trato de ilustrar mis respuestas con las fotos que hago a bordo. Но это не тот самый случай. Pero no es, este no es el caso. Поэтому я буду краток. Космический туалет, он похож на туалет у нас дома. Yo voy a ser muy muy breve, entonces les voy a decir que el baño cósmico es muy parecido al baño que todos tenemos en casa. Ну, за тем лишь небольшим исключением, что его неотъемлемой частью является пылесос. La única diferencia es que su parte inseparable es un tipo de aspiradora. И с этой позиции самое главное... Y desde este punto de vista, lo más importante, что пока ты занимаешься своими делами,
не отключилась вентиляция или не выключился этот самый пылесос. Entonces su tarea principal mientras lo están haciendo es que este aparato siga funcionando porque hay momentos de emergencia cuando la ventilación se desconecta. Спасибо. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Con respecto a las dos preguntas más curiosas y graciosas que han hecho hasta el momento, yo puedo decirle a ustedes, los cosmonautas, yo practico ballet y si por mí fuera yo me iría al espacio a bailar, ahora sí que compartir con mis colegas bailarines o aficionados a la danza, si algún día podemos ir al espacio a bailar. Y tengo también otra pregunta. Ahorita que han venido a México. Otra parte de la pregunta. Ajá, ¿cuál es? Okay. ¿Qué piensan de México? ¿Ustedes creen que sí tenga las cualidades para competir a nivel aeroespacial? Gracias por su pregunta. С более веселой части начну. Yo voy a empezar con la parte más alegre. Я не занимался балетом, но я очень люблю музыку, я не могу без нее жить. Yo nunca practiqué ballet, pero me encanta la música y sí lo he practicado. В том числе на борту, она всегда была со мной, всегда. Y cuando estaba a bordo, la música siempre estaba presente. И были такие моменты, когда есть 20-30 минут ты чего-то ждешь, какого-то этапа, и нечем заняться. Даже что-то пытался изобразить в виде танцев. И cuando a veces surgen estas situaciones a bordo, cuando 20-30 minutos tienes tiempo libre, y en estos momentos libres yo estaba tratando de realizar algo tipo danza. Поэтому у вас все горизонты впереди, это все реально. Por eso yo les puedo asegurar que todo es real, todos estos sueños son absolutamente reales, de bailar en el cosmos. Относительно второй части вашего вопроса. En cuanto a la segunda parte de su pregunta. Я не имею ни малейшего сомнения о том, что у Мексики огромные перспективы. Yo no dudo absolutamente que México tiene unas perspectivas espectaculares. Спасибо представителям космической отрасли Мексики, спасибо профессору Турушеву. Quiero agradecer a los representantes de la Agencia Espacial Mexicana, al profesor Turushev. Мы всю эту неделю активно обсуждаем и в каких областях мы могли бы сотрудничать и как лучше это делать. Estamos discutiendo durante toda esta semana de cosmonáutica aquí en México, cómo podríamos colaborar, de qué manera, cómo sería mejor realizarlo. И для меня есть только один вопрос, то, что должно появиться больше активных, молодых, заинтересованных людей. Y existe nada más una cosa, una observación, que debe surgir mayor cantidad de las personas jóvenes, interesadas, con entusiasmo. Которые, как уже сегодня мои коллеги говорили, старались бы дисциплинированно, целенаправленно и активно работать в этом направлении. Que tratarían, como ya fue dicho hoy, de trabajar de una manera más disciplinada hacia estas metas. И я уверен, что все получится. Y yo estoy seguro que todo va a salir perfectamente bien. Спасибо. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo nos comió. Porque van a nuestros invitados y los académicos del Instituto de Geofísica de la UNAM van a entregar unos reconocimientos a los niños y nada más nos restaría que ahora sí van a hacer un esfuerzo los ponentes de en menos de un minuto un mensaje que quiera dar cada uno de ellos, de los ponentes que están en la mesa, el mensaje hacia los niños, a los jóvenes y a los estudiantes que están aquí presentes. En menos de un minuto que digan un mensaje a los ponentes de la mesa, por favor. Cuando yo me involucré con el grupo de ingeniería espacial hace 6-8 años, yo no creía ni sabía en lo que me estaba metiendo, no me arrepiento para nada. Y lo que sí les puedo decir es, fijen sus metas claras, trabajen para ellas y no acepten un no por respuesta.
y entonces empezarán a tener con mucha persistencia el camino al éxito. Doctor Sally Krupp. Gracias. Un auditorio precioso. Yo solo les quiero decir que fijen su meta en algo que les guste, en algo que les apasione, y que sean los mejores en eso. Porque solo para los mejores está reservado este tipo de cuestiones. No hay límites, los límites uno se los crea. Olvídense de los límites, no hay límites. Y dos anuncios. Uno, en octubre tenemos el Congreso de la Academia Internacional de Medicina de Aviación y del Espacio en la Ciudad de México. Segunda vez que viene al continente americano este congreso, y es la segunda vez que lo ganamos los mexicanos. Entonces los esperamos en octubre, y como voluntario de la Cruz Roja les tengo que decir que por favor donen. 10 pesos nos alcanza para comprar unas gasitas, y nosotros tenemos ambulancias de terapia intensiva. Entonces, por favor, donen más. Muchas gracias. Doctor Iglesias. Yo solamente diré que en México, y yo diría en el mundo entero, debe implementarse como algo obligatorio la enseñanza de la ciencia espacial. Desde que se inició la investigación espacial, ha habido un avance en la ciencia y la tecnología muy superior a todo lo que se generó en los siglos que lleva la humanidad. Segundo, en la ciencia y la tecnología espacial, en la investigación espacial, se está generando la mayor parte del conocimiento científico y tecnológico moderno. Tercero, nuestro planeta está llegando a un límite en muchos aspectos. Es un planeta enfermo, es un planeta ya pequeño, es un planeta difícil y peligroso para vivir. Y entonces, parte de la humanidad, y muy particularmente parte de la comunidad científica mundial, está pensando seriamente en alternativas para la sobrevivencia y para la perduración de la raza y la civilización humana. O sea, necesitamos pensar desde ahora en por lo menos emigrar a otros continentes cósmicos para asegurar, repito, la permanencia de la civilización humana. Gracias. Cosmonauta Misurkin. 30 seconds as well. Друзья, я надеюсь, я могу к вам так обратиться. Queridos amigos, yo espero que sí puedo dirigirme así a ustedes. В смысле достижения цели всех людей можно разделить на две категории. En cuanto a alcance de sus propias metas, todas las personas pueden ser divididas en dos categorías. Большая часть. La mayor parte. Говорит, я бы хотел. Dice, yo quisiera. Я хочу достичь этой цели. Yo quisiera alcanzar tal meta. Но при этом видит много проблем вокруг себя, почему он не может этого сделать. Pero en este momento empieza a haber muchos obstáculos porque no puede hacerlo. Меньшая часть людей не сидят, не рассуждают о проблемах. La menor parte de las personas no se sientan y discuten los problemas o los obstáculos. Целеустремленно, активно. Sino con una meta adelante y activamente. Дисциплинированно, они трудятся и идут к своей цели. Disciplinadamente ellos van para alcanzar su meta. И я уверен, что каждый из вас, кто будет считать себя во второй группе, y yo creo que cada uno de ustedes que se cree perteneciente al segundo grupo, обязательно достигнет успеха. Seguro va a alcanzar el éxito. И я вам этого искренне желаю. Y yo se lo deseo de todo el corazón. Profesor Zurich.
Позвольте мне сделать сравнение. Permítanme hacer una comparación. Вот обратите внимание на людей, на ребят, стоящих рядом здесь, вот рядом вот с этой сценой. Por favor, fíjense en las personas que están parados aquí junto a este escenario. Для меня будущее Мексики в космической промышленности связано с ними. Para mí el futuro en el espacio de México tiene que ver precisamente con ellos. Для меня усилия Мексики олицетворяют вот эти ребята. Estos esfuerzos de México, estos niños es la personificación de estos esfuerzos. Юные, красивые, бесстрашные, с огромным потенциалом. Jóvenes, bellos, valientes, con un potencial enorme por delante. Что отличает детей от взрослых? ¿Qué es lo que diferencia a los niños de los adultos? Дети умеют мечтать. Los niños saben soñar. Живут мечтами и стремятся к их реализации. Ellos viven en estos sueños y tratan de alcanzarlos. Они еще не знают, что чего-то сделать может быть не получится. Ellos todavía no saben que probablemente algunas cosas no las van a poder realizar. Они готовы брать на себя риски и идти к своей цели. Sin embargo, ellos están dispuestos a tomar estos riesgos y seguir adelante. Мое первое пожелание – продолжайте мечтать. Не думайте, постарайтесь не разучиться мечтать. Mi primer deseo es que sigan soñando. Traten de no olvidar cómo soñar. Y самое главное, верьте в себя, у вас получится. Y lo más importante, creen en sí mismos, lo van a conseguir. А мы будем рядом помогать. Y ustedes vamos a estar a su lado ayudándoles. Bueno. Antes de concluir el evento, vamos a tener una premiación de estos pequeños que van a pasar a recibir un reconocimiento. El ingeniero Eduardo Piña, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, nos va a explicar muy brevemente qué es esto mientras los niños, los primeros lugares, están pasando al frente. Sí, si pueden ir pasando, por favor. Miren, ellos son los primeros lugares del segundo concurso de cohetes, de lanzamiento de cohetes, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y es nivel primaria, son los primeros lugares. También tenemos al primer lugar de nivel secundaria y al primer lugar de preparatoria. Por favor, pasen para que tomen la foto. También tenemos a los segundos lugares de primaria, secundaria y preparatoria. Por favor, si se pueden ir formando para que les tomen la foto. A los terceros lugares de este concurso de lanzamiento de cohetes aire y agua, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y la especialidad es, bueno, que ellos convivan un poco con los astronautas, que conozcan en carne propia a esos astronautas, a sus héroes. Y por eso preguntaban que qué escuela estudiaban para ser astronautas. También tenemos el agrado de esta parte de la SEP de Guerrero, ¿sí? También si gustan pasar ahorita, terminar para que tomen la fotografía. Vienen del estado de Guerrero con el concurso de Mi Primer Invento.